Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que saben que se acerca el mes de noviembre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, unas fechas entrañables para todos nosotros, que son las fiestas de todos los santos y la fiesta de difuntos. Y quiero tener un tributo con esa fiesta tan querida por toda nuestra, en toda nuestra cultura. Y cuando digo nuestra cultura, no digo la cultura de la península ibérica, que nuestra cultura se extiende a islas y continentes lejanos pero cercanos, porque están en el corazón. Me refiero que toda esta cultura nuestra se abre a mundos mucho más grandes, como es Hispanoamérica, que también celebra el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos con mucha pasión. Y con mucha pasión, porque ya me han oído muchas veces, lo que somos es lo que nos dieron los que fueron antes que nosotros. Y recordarlos, tenerlos presente, no solamente es un deber, es una satisfacción. Por eso, en este lunes y al lunes que viene y al que viene, vamos a recordar, vamos a pasar por diversos lugares y vamos a recordar los dulces típicos con los que las familias celebramos y nos reunimos para recordar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Este lunes vamos a tener la suerte de aprender a hacer unas gachas dulces, que es, sin duda alguna, uno de los dulces más típicos de la Andalucía española, de Andalucía, de Extremadura, de parte de Castilla, pero sobre todo del sur de España, unas gachas dulces. Ya tenemos en el canal las gachas saladas, las gachas manchegas. Es el mismo proceso, pero en vez de poner aderezos salados, ponemos aderezos dulces, especias dulces como es el anís, los anisetes, la mata la uva, el anís, el licor de anís, el limón y la canela. Y bueno, ya les estoy diciendo los ingredientes. Los ingredientes son la harina y azúcar, y el líquido lo forman la leche, el aceite y el anís. Luego tenemos la mata la uva, la cáscara de limón y una ramita de canela. Y aquí ven que tengo unos trocitos de pan troceados en daditos que los freiré en aceite, haré una especie de tostones, que así se llaman, tostones, para adornar por encima nuestro plato. Bueno, pues vamos manos a la obra. Vamos a poner un fondo de aceite. Ustedes siempre me dicen lo de las cantidades. ¿Qué me gustaría que ustedes tuvieran la libertad que yo tengo en la cocina para ir echando las cosas según necesidad y según posibilidad? Aceite. Ponemos un fondo de aceite en el cual vamos a sofreír primero los anises y luego la harina. En cuanto a las proporciones, yo aquí tengo un litro de leche. Pues para un litro de leche pongamos unas 4 cucharadas soperas, esta cucharada que tengo aquí, unas 4 cucharadas soperas de harina. Pero bueno, como lo que manda es la textura, y esta textura se puede corregir en cualquier momento, nosotros ponemos la harina y vamos a ir añadiendo la leche poco a poco. Cuando se consiga la textura que deseamos, pues no echamos más leche. O si está aún muy espeso, añadimos más leche, sin problema. El aceite ya está caliente. Vamos a poner unas cucharaditas de semillas, de esta semillita de anís. Luego el aceite lo podríamos colar si a alguien le molestara encontrarse las semillas de anís. Pero el que les habla
el que les habla siente mucha satisfacción cuando al comer un dulce mastica una semillita de anís. Así que las voy a dejar ahí, las semillas de anís. Como todas las semillas, como todas las especias, multiplican su sabor al calentarse o al romperse. Por eso, lo que solemos hacer con las semillas, con las especias, es o majarlas en un molcajete, que dicen los mexicanos, o en un mortero, que decimos aquí nosotros, o machacarlas o freírlas, o asarlas, como a veces se hace con un chile o con un pimientito seco, ¿no? Asarlo. Tenemos las semillitas ya, el fuego controlando que no se nos arrebate la sartén. Para un litro voy a poner unas 4 cucharadas bien colmadas de harina. Es harina de trigo, harina blanca de trigo. No es necesario tener presentes qué tipo de harina es, una harina normal y corriente, lo que llamamos harina común. La harina es un alimento que nosotros, nuestro organismo, no digiere en crudo. Es decir, podríamos comer harina en crudo y seguramente no nos pasaría nada, pero seguramente nos sentaría mal, porque la harina nosotros la digerimos si está fermentada, es decir, el pan, o si está cocinada o escaldada porque le has echado agua caliente. En este caso, así. Bien, cuando la harina ven, va cogiendo un color, pues eso, atostado. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo la leche. La leche es importante que esté fría, porque se va a mezclar mejor. Y la vamos a ir añadiendo poquito a poco. Al principio verán que se nos hacen unos poquitos de grumos, pero no se preocupen que lo vamos a ir dominando. Déjenme que yo siga con esto y en un segundo volvemos cuando lo tenga dominado. Ven, mira, he apagado el fuego porque una de las cosas más importantes en la cocina es el dominio del fuego. Es el dominio del fuego. Porque las cosas se nos arrebatan, se queman. Y también los cacharros de cocina a veces me preguntan cómo tengo las sartenes tan limpias. Y realmente una de las cosas de por qué las sartenes están limpias es porque se limpian bien. Pero hay otro factor, que es no destemplar el hierro. Esto es hierro. Y el hierro, cuando se calienta demasiado, se destiempla. Y al destemplarse pierde sus cualidades. Entre otras, la capacidad de estar limpio. Bien, todos me dicen, queremos ver a Amparo. Pues casi lo consigo, ¿eh? Yo creo que a lo largo de este vídeo podemos conseguir que Amparo aparezca. Yo creo que sí, ¿verdad, Amparo? Me dice que no. Pero la sonrisa con la que me dice que no me indica que hay posibilidades. Esperemos, pues. Yo sigo con esto. Ven, no les quiero cansar más. Yo voy a ir añadiendo leche poco a poco. Ir diluyendo la harina, que va a ir perdiendo su espesor. Ya digo, ahora lo que tenemos que es lograr la textura que nos interesa. Y esa lo logramos añadiendo leche. Si nos hiciese falta más leche, pues ponemos más leche. Regresamos en unos minutos.
Ven que yo sigo aquí apagando, encendiendo el fuego y dando vueltas y consiguiendo esta textura maravillosa que ya se va viendo suavecita. Voy a ir añadiendo leche. Y yo creo que es el momento ya de añadir nuestros aderezos. Aunque ya le hemos añadido uno de ellos, que es la semilla de anís, la matalahuga. Matalahuga o anisetes, es lo mismo. Vamos a añadir la azúcar o el azúcar en la misma cantidad de harina. Yo creo que es suficiente. 4 cucharadas. Voy a poner 3. 3 cucharadas de azúcar. Si hubiéramos puesto antes la azúcar, nos hubiera creado serios problemas de diluir la harina porque se nos habría pegado muchísimo. Ahora ya, como ya tiene más humedad la masa, esta masa ya no es problema. Y le vamos a añadir un brindis por todos ustedes, como dicen los toreros, va por ustedes. En este ratito que hemos tenido mientras yo le daba vueltas a esto, Amparo andaba por ahí escribiendo en un papel. Yo creo que es el discurso. Yo creo que es el discurso que nos va a dar. Yo creo que ya está dispuesta. Lo mismo antes de que acabemos estas gachas, aparece por aquí. Ya tiene esto su aroma a anís. Bastante pronunciado. Vamos a meter la canela, que vaya también soltando su esto, y vamos a seguir añadiendo la leche. Ya sí que la podemos añadir con más tranquilidad, porque ya no hay grumos. Ya no hay grumos. Voy a encender el fuego. Entonces, el problema anteriormente, el hecho de añadir la leche, la leche poquito a poco, era por los grumos. Pero vamos, que eso es evidente, porque todos hemos desayunado un cacao. Y cuando tomas un cacao con leche, por no decir marcas comerciales, un cacao con leche, pues tienes que diluir el cacao en poquita leche, porque si no, se te queda todo arriba hecho grumos. Pues esto es lo mismo. Ya hemos solucionado el tema de los grumos, entonces ya no hay problema de añadir la leche ya más a discreción. Y vamos a poner también una cascarita de limón, que luego retiraremos. Se me ha acabado el litro de leche y me da la impresión de que voy a tener que ir a por más leche. ¿Saben que celebramos juntos el día de todos los santos y el día siguiente el de todos los difuntos? ¿Y saben por qué? Me atrevo a dar una razón, aunque seguramente se me echarán encima los teólogos. Pero bueno, yo tengo mis teologías también. ¿Saben por qué? Porque nuestros difuntos son todos santos, o casi todos. Porque al menos los difuntos que llevamos en el corazón, es decir, nuestros antepasados, nuestros familiares, son todos santos. ¿Y saben por qué? Porque hicieron lo que hace santa una persona: dar la vida por los demás. Todos ellos dieron la vida por nosotros, por mí y por cada uno de ustedes. Y esa es la mayor razón de la santidad. No es hacer milagros, ¿eh? La razón principal de la santidad es ser capaz de dar la vida desinteresadamente por la persona a la que amas. Si hacéis eso, ya os estoy preparando un altarcico en la iglesia.
Dejarme que siga dando vueltas a esto y creo que le añadiré un poquito más de leche. Volvemos. Esto ya tiene una textura adecuada, pero tenemos que tener en cuenta de que esto cuando enfríe adquiere mucho más cuerpo, es decir, se va a solidificar. Para tensar un poco las cosas, quiere decir que si lo dejamos ahora muy duro, cuando se enfríe, lo mismo se nos quedan los dientes clavados ahí. Así que dejarlo un poquito. Miren, he puesto más leche aquí, como otro cuarto de litro, pero no sé si lo utilizaré todo. Voy a echar un poquito más. Y lo he probado, hace un momento lo he probado un poquito y he visto que está casi, casi bien. Pero como yo creo que todos pecamos de golosos, pues le pondremos una cuchara más de azúcar. Y bien, esto prácticamente está terminado. Está terminado. Ya nada más que nos falta un detalle. La presentación de Amparo. Pero el asunto está serio. Vamos a ver. Lo mismo aparece antes de que acabemos. Déjenme un momento. Voy a freír esos trocitos de pan aquí en esta sartén y lo dejo ya todo preparado para el servicio. Bueno, pues aquí están fritos los tostones, ¿ven? En esta sartén maravillosa que yo les aconsejo tanto de desterrar las freidoras y hacernos una sartén con su cestillo. Lo voy a echar aquí, que tengo un cacharro con un papel absorbente. Recojo esto que se han caído fuera y esto lo pondremos aquí para adornar nuestras cazoletillas de esta cuchara. La quito ya de aquí, que ya cumplió su función. Y ya digo, ha quedado con un espesor, yo creo que correcto, porque cuando enfríe, esto lo vamos a tomar en frío o templado, pero así caliente, caliente, no, en frío o templado, pues habrá espesado más. Miren la textura, que es lo importante, para cuando la hagan ustedes. Aunque en todo hay gustos, ¿eh? Más o menos para una ración, pues un cacito de estos que tendrá como unos 150 gramos, pues está bien. Pues sí, este es el plato que en Andalucía y en Extremadura se preparan las casas para celebrar el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Yo les propongo un reto, porque tengo intención de los dos siguientes lunes, es decir, el lunes próximo, los dos lunes que quedan antes del Día de Todos los Santos, voy a hacer otra dulcería propia de esta fiesta de Todos los Santos y de los Difuntos. A ver si alguno acierta cuál será el próximo y el próximo. Y así, a la vez que intentan acertar, yo también recibo ideas de otro tipo de dulcerías que se hacen para este día. Es evidente, las familias se unen para recordar a las personas queridas. Hay gente que emigró y está fuera, pero el Día de Difuntos van al pueblo. Las mujeres, los hombres, se arreglan los cementerios, se ponen bonitos, se llevan flores a las personas que queremos. Los recordamos. Contamos historias de cuando ellos estaban con nosotros. Se nos ponen los pelos de punta y el corazón se nos enciende escuchando cosas de lo que pasó
de lo que vivimos, de lo que fuimos, cuando ellos estaban con nosotros. Eso une a las familias para comer juntos, para tomar unas castañas asadas, que ya es la época de las castañas asadas, para tomarnos unas gallas con tostones, unos huesitos de santo y tantas cosas. ¿Qué fiesta más hermosa? ¿Qué fiesta familiar más hermosa? Cuando quien reúne a las familias son nuestros antepasados, nuestras personas queridas. Oye, pues nos van a salir más de los que yo creía. Menos mal que he dejado preparados ahí alguno más. Me permiten que luego apure yo esto fuera de cámara, porque no se va a quedar ahí. Bien, tengo aquí mi sopo, no el de los curas para echar agua bendita, este es para echar canela. Y le pondremos así un poquito de canela. Quien no le guste la canela, que no se la ponga. Somos así de razonables. Y luego ponemos en cada uno de ellos 2, 3 tostones, 4 tostones. Hay quien en vez de tostones le pone unas almendritas fritas. Es una buena idea también. Yo voy con los tostones porque es lo que he conocido y lo que veo que es más tradicional. Pero sí que he visto como en algunos sitios también pone unas almendras fritas o unas nueces. Y ya si nos ponemos cocineros de innovación, podemos poner unas frambuesas. Ya me estoy yo metiendo en terrenos donde no me llaman. Bueno, estos tostones los dejaré para el que me salga de aquí. ¿Saben que he convencido a Amparo para que haga aquí su debut? Y además hemos pedido la ayuda al guardián de la casa, al superior, para que sostenga la cámara con precisión y hagamos salir a Amparo. Aquí tenéis a Amparo, la musa sin la cual no saldría casi nada. Ahora nos queda que salir uno más, porque aquí somos 3, Amparo y Luis, que es el que teclea en el ordenador los vídeos. Lo que pasa es que él es más difícil porque está más lejos, pero nos faltaría aquí a este lado Luis. Amparo, que te oigan hablar. Pues darles las gracias por sus felicitaciones en el día de mi aniversario por culpa de Fray Ángel, que me ha hecho salir delante de la cámara. Que muchísimas gracias por tanto apoyo que recibimos de todas las partes del mundo y que simplemente con las comentarios que ustedes hacen en el YouTube nos hacen felices a la comunidad, a Fray Ángel, a Luis y a mí. Que muchísimas gracias. Y si quieres que diga algo más, Ángel. No, nos despedimos. Pues nos despedimos. Unas gachas dulces al estilo andaluz, extremeño, castellano, español. Volvemos el lunes próximo con otro dulce típico de todos los santos y de difuntos. A ver si me adivinan cuál. Paz y bien, que aprovechen estas gachas y Amparo, nos vemos el lunes próximo. El lunes próximo.